Hola, muy buenas. En esta ocasión voy a presentar un vídeo en el cual es en honor a mi máximo respetado reconocimiento, que es un humildísimo homenaje a don Harry Marcus. En paz descanse. Vaya por delante, por supuesto. Nada, he estado pensando, quería organizarme, la idea la tenía, pero encima también en el Facebook me escribieron personas que podría presentar un poquillo más a este señor que no le conocían y también hay personas en privado que me han estado escribiendo y vamos, la idea la tenía desde el primer día y es como todo. Guíate por tus sentidos y mi sentido será que tenía que hacer un, igual que hice una despedida, pues deseaba hacer un homenaje como buenamente pudiese. Entonces lo que he pensado es lo que vamos a ver hoy, que es todo el material que me envió este señor, don Harry, y en paz descanse, por supuesto, como he dicho anteriormente, pero he pensado eso, que igual que iba a hacer un de tú a tú con Harry Marcus y íbamos a salir los dos en la imagen, pero iban a salir mientras estábamos hablando de todo el material que le iba a preguntar, todo iban a salir las imágenes de lo que iba a relatar él, pues como tristemente ya no se puede, por desgracia, pues vamos a hacer eso, vamos a hacer un vídeo en el cual después de esta mini presentación, esta entradilla, pues podáis ver toda clase de material de trabajo durante tantos y tantos años. Y no es todo, por supuesto, no puedo generalizar, pero sí digo todo refiriéndome, haciendo referencia a todo el material que me envió en estas cortas semanas. Así que bueno, sin más, decir que es una verdadera lástima. No haber podido charlar de cara a cara con este señor tan entrañable va a ser inolvidable. Ya hablé con Javier Belmar al día siguiente después de enterarme del fallecimiento. Vamos, estuvimos hablando de que una pena. Y sí, la verdad es que me quedé alucinado hablando. No quiero hablar feamente, sino vulgarmente, que me quedé bastante impactado, mejor dicho, en que, jolín, luego vi el vídeo de un poquito de la presentación de Otros Mundos y es verdad lo que dice Javier Belmar, el amigo de Javier. ¿Cómo poder explicarlo? Parecía que a sus más allegados se estaba despidiendo de ellos mediante vídeos que enviaba o material. Yo le conocía muy poco, no, en honor a la verdad. Le conocía gracias a Otros Mundos, La Nave del Misterio, a este programa tan interesante radiofónico, pero de hablar con él telefónicamente como hice o como íbamos a hablar desde aquí, mediante videollamada, pues no. Muy poquito, vamos, esas 2 horas que estuve y tuve el enorme placer de hablar con él y aprender. Y la verdad es que a mí me envió un vídeo en el cual es de YouTube, ¿vale? No era privado ni nada. Y se lo envié a Javier y le dije, este es el último vídeo, después de enviarme todo el material, este es el último vídeo que me envió. Y era en caso de que te diese un infarto, ¿qué es lo que tendrías que hacer? La respiración rápida en 2 segundos y toser bruscamente. Bueno, pues es que estoy de acuerdo con Javier. Es que a mí me envió ese vídeo y fue el último que me envió. Y
Parecía que lo sabía este señor, o lo sentía, lo percibía, pero justamente me enteré al final, después de hacer el vídeo de despedida de don Javier, que hay de don Harry Marcus, perdón, no Javier. Javier, nos queda 100 años por disfrutar de él, pero quiero decir con esto que justamente ese vídeo que nos envía a los más allegados, a los más amigos, como a este nuevo o futuro seguramente posible amigo de él, por supuesto, pero justamente de lo que falleció este señor y al menos pues en la cama, en su hogar, como él deseaba, y esperemos y deseemos que no haya sufrido nada y en paz descanse, de verdad. Para mí, tengo una cosa muy clara, sea don Harry Marcus, sin menospreciar, sea quien sea, pienso que no todo puede acabar aquí. Pienso y siento que no puede ser que todo acabe en este plano de existencia y deje de existir Harry Marcus. No lo percibo, no lo entiendo. Por eso digo, sea don Harry Marcus, sea cualquier familiar nuestro, amigo, lo que fuere, yo creo y siento que sigue existiendo Harry Marcus. Así que bueno, sin más, voy a dejar ya este vídeo homenaje y presentando, gracias a su permiso que me dio, que me concedió, de que todo lo que te envío, presenta lo que quieras y no sé, me siento como que durante un corto tiempo, nunca me ha pasado el hablar con una persona y que le pida dos invitaciones, una, no deseo todavía contarla, y dos, me envié todo tipo de material para hacer este de tú a tú, incluyendo el currículum, bibliografía, todos sus trabajos, parte de sus trabajos, lo vais a ver ahora. Así que mucha paciencia, recomiendo, porque vais a disfrutar, quiero decir, y valorar quién era y es don Harry Marcus, sentaros, poneros cómodos y a ver toda la trayectoria de este enorme señor, inolvidable. Así que sin más, estés donde estés, Harry, gracias por esas 2 horas, por consejos, por contarme tus experiencias vividas en primera persona. Se quedarán ahí, no pienso contar nada de tu vida, y no sé si lo hubieses contado o no, pero lo que me contaste a mí, la Segunda Guerra Mundial, etc., etc., quiero decir que eso son cosas que me contaste a mí, y si querías exponerlas, las ibas a contar. Así que como no se ha podido, por desgracia, qué mínimo que presentar y valorar quién eras, don Harry, y todo lo que nos has regalado, y yo que te he conocido de poquito en los trabajos, pero sí escuchándote. Ahora me voy a dedicar en mis tiempos libres a conocerte más, tanto a papel como en audio como imagen. Un fuerte abrazo, estés donde estés, porque tengo muy claro que estás. Venga, muchas gracias y espero que lo disfrutéis, los trabajos de don Harry Marcus. En paz descanses. Thank you.
Estos artilugios frágiles van a formar parte del jardín eólico de Harry Marcus, subido a internet hace 3 años, en julio de 2016. Vamos a ver cuánto tiempo duran, porque no son tan sólidos como los demás, con todas estas veletas y estos anemómetros que hay aquí. Pero bueno.